Muchas personas viven la incomodidad, para muchos la incomprensión cuando se les rechaza una licencia médica. Y fíjese que de acuerdo a las estadísticas, la región de los lagos es una de las que tiene el menor rechazo en el país, una de las regiones con menor rechazo de licencias médicas. Pero si nos analizamos un poco más profundamente, el mayor rechazo está en las ISAPRES, no en el mundo público, en el mundo de FONASA. Bueno, de todo aquello queremos conversar justamente con el agente zonal de la Superintendencia de Salud aquí en nuestra zona, Francisco Garrido. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias Francisco, por la claro, invitación. llama la atención aquello, porque claro, uno siempre escucha acá la gente que rechazaron la licencia, muchos trabajadores que creen que es muy alto el porcentaje, pero de acuerdo a las cifras que ustedes manejan, durante el 2016 fue rechazado el 7,7 de las licencias, 7,7%, digamos, de las licencias médicas otorgadas a cotizantes de FONASA e ISAPRES en la región. Una cifra baja, ¿no? Exactamente, en relación con el promedio nacional es una cifra relativamente baja. Estamos entre las regiones con más baja tasa de rechazo. Del total de licencias médicas tramitadas ante FONASA y ISAPRES, 178.948 en 2016. En FONASA se presentaron 131.989 y de las cuales 8.017 fueron rechazadas, lo que representa un 6,1% de rechazo. En tanto que ante ISAPRES, instituciones de salud previsional, se tramitaron 46.959 licencias, de las cuales 5.827 fueron rechazadas, lo que representa un 12,4% de rechazo. Es decir, el doble que en FONASA. En ISAPRES, por lo tanto, en la región, y conducta que se repite a nivel nacional también, la tasa de rechazo es siempre mayor que en el sistema público. ¿Qué significa eso? ¿Y eso, cuál es la interpretación que hacen ustedes? ¿Mayor acuciosidad o mayor celo en el dinero, ya que estamos hablando del mundo privado y no del mundo público? Claro, lo que pasa es que las ISAPRES tienen la facultad que les da la ley de autorizar y rechazar la licencia médica y ejercen con celo esa facultad. Cada ISAPRE tiene su propia contraloría médica a la que remiten los antecedentes médicos de la licencia y esa contraloría es soberana para determinar si procede o no, si está justificado o no el reposo médico indicado en la licencia y por la cantidad de días que se indica, porque también muchas veces la rebajan. De los días señalados como reposo, suelen también rebajarse. Ahora, esta cifra apunta básicamente a las tasas de rechazo en primera instancia, porque de esas licencias médicas rechazadas tienen que pasar, elevar los antecedentes ante la COMPIN, la que suele modificar alrededor del 50% de las licencias médicas rechazadas en ISAPRES. O sea, esa tasa podría. Se reduce bastante en la segunda instancia y queda más o menos igual el porcentaje de rechazo entonces que en el sistema público, y ahí se refleja o da cuenta eso del mayor celo. Que aplican las ISAPRES en el control de las licencias médicas y en el correspondiente pago del subsidio, que en definitiva es lo que les debe preocupar, porque son ellas las que pagan de su patrimonio esos fondos que están destinados a reemplazar la remuneración del trabajador. Ahora, entendiendo todo ese cuadro, ¿hay algún dato respecto a qué tipo de licencias son las que más se solicitan acá en la región? Sí, en primer lugar lo ocupan las enfermedades mentales, la mayor tasa de uso de licencia, que significa porcentaje de licencias médicas tramitadas por cada 100 cotizantes, lo representan las enfermedades mentales, es decir, enfermedades psiquiátricas, las depresiones, estrés laboral y otros cuadros ¿Y psiquiátricos. eso es concordante con el resto del país? ¿También Efectivamente. la tasa de licencia psiquiátrica es la mayor? Es la mayor tasa también a nivel nacional. Y lo que sí que la región de los lagos lidera es una de las con mayor tasa de uso de enfermedades respiratorias estacionales. Es decir, en invierno es una de las regiones con mayor tasa de uso de licencias médicas por enfermedades respiratorias, por enfermedades infecciosas que afectan los pulmones, Bronquitis. bronquitis, enfermedades obstructivas en general, sobre todo en la población de mayor edad, ¿ya? De 55 años y más. Claro, se refleja un poco también la meteorología de nuestra zona, el Sí, frío, la que es bastante la humedad y el humedad. aire, el ambiente. Recordemos que Osorno y ahora Puerto Montt también han presentado altos niveles de contaminación ambiental y eso también contribuye a aumentar la tasa de enfermedades respiratorias. Y por eso es importante las campañas de prevención de enfermedades respiratorias que hace todos los años la Seremi de Salud. Ahora, Francisco, llama la atención entonces que a nivel país y a nivel de la región no se despega esa cifra tampoco, que la mayor cantidad de licencias sea por problemas psiquiátricos. Sí. ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Es un tema realmente? ¿O para algunos también puede haber alguna forma de entregar licencias de esa manera?
No, definitivamente es un tema y sobre todo preocupante acá en la región, porque siempre hemos tenido, o a nivel nacional se ha considerado que el sur, la vida es más relajada, ¿no es cierto? Casi idílica, Claro. con pastito verde, con la orilla El del mar, lago. el agua, la tranquilidad. Claro, todo el mundo lo ve desde Santiago como una zona muy idílica, digamos, pero parece que no es así, digamos. Lo que pasa es que también ha aumentado con el incremento de la productividad de la región, del desarrollo industrial, de la actividad pesquera, ha aumentado las plazas de trabajo. Y el trabajo también implica muchas veces mayor estrés, O sea, estamos mayores igual tasas de de estrés. estresados que en Estamos igual Santiago de en estresados, términos de licencia médica. estamos parecidos, sí, y es además que hay muchos factores que inciden en la situación que estresa a los trabajadores, como son el tener que mantener a la familia, niveles de endeudamiento importantes y otras circunstancias que alteran la vía psicosocial del trabajador y su entorno familiar. Y eso se refleja en la tasa de uso de licencias psiquiátricas. Evidente, y ahí también es donde está la mayor tasa de rechazo, sobre todo en la ISAPRE, porque también aplican con mayor celo el criterio médico para determinar si el reposo se justifica o no y por los días que se indican. Eso Es es lo que decir, más se porque discute. que es un diagnóstico que queda claro, bastante al libre albedrío del médico y por hecho Sí. siempre es la más cuestionada. Siempre cuando se habla Se de suele licencia cuestionar. psiquiátrica, Suele levantar más hasta, sospechas. claro, Suele levantar hasta más. Y no solamente en el muchos seguro. empleadores incluso El arrugan la empleador. nariz, exactamente, El porque empleador ya. suele mirar también con celo, con sospecha también el trabajador, sobre todo una licencia puede ser, pero ya cuando se empieza a repetir, bueno, vienen estas situaciones también de sospecha y de relación laboral que afecta al clima laboral. También se usa a veces, uno no puede atribuir mala fe, pero suele presentarse trabajadores que están con problemas que aumenta la tasa de uso de licencias médicas psiquiátricas como para prolongar la relación laboral, pero eso ya es entrar a analizar situaciones muy subjetivas. Ah, y la tercera tasa de uso en la región que con un nivel de importancia es las enfermedades osteomusculares. Los clásicos enfermedades los lumbagos, las lumbociáticas, enfermedades reumáticas, también tenemos una alta incidencia acá en la región. Está dada también por el tipo de actividad que se desarrolla relacionada con la agricultura, la pesca, la construcción. Si bien podría De decirse que son mucho enfermedades trabajo laborales, físico, pero además, claro, claro. también está el límite bien difuso muchas veces cuando una licencia obedece al trabajo propiamente tal o se trata de una enfermedad común. Pero hay una alta tasa de ese tipo de enfermedades. Claro, viendo los números acá, en el año 2016, tal como decía Francisco, se tramitaron 178.948 licencias médicas curativas en la región. Así es. Entonces, de eso podemos desglosar entonces que las mayores complicaciones o las enfermedades a las cuales se otorgaron esta licencia fueron psiquiátricas, de problemas respiratorios Y y osteomusculares. osteomusculares. Sería como el ranking Efectivamente. de la región de los lagos de la gente que pidió licencia durante el 2016. Ahora, Francisco, ¿cómo se ha ido regulando también el tema de los médicos? Que, claro, cada cierto tiempo se entregan informaciones de facultativos que entregan una cantidad bastante alta de licencias médicas que no se condice con la media. Y siempre se está supervigilando aquello. Han habido casos muy mediáticos de gente que comercializaba licencias. ¿Cómo se regula eso acá o cuál es la realidad de la región de los lagos con ese tema? En la región no es un tema particularmente que haya, digamos, complejo, pero sí a nivel nacional el FONASA tiene herramientas para fiscalizar y lo fiscaliza. Y han detectado ciertos casos en que médicos que suelen tener una alta tasa de licencias médicas otorgadas y que la mayoría de las cuales resultan rechazadas han sido investigados y en algunos casos se ha podido establecer algún tipo de fraude. De situaciones que rayan en el fraude, porque eso implica también una defraudación, ya sea al erario del Estado o contra la propia ISAPRE. Las ISAPRES también suelen, cuando detectan alguna situación sospechosa, tienen la facultad y lo hacen como, bueno, como cualquier ciudadano en realidad y pueden hacer la denuncia ante el Ministerio Público porque ahí también hay una posible situación de fraude. Pero FONASA suele fiscalizarlos y hace controles efectivamente sobre los médicos que suelen emitir licencias médicas más allá de lo razonable. ¿Y ¿Sí? quién determina si eso es más allá de lo razonable o no? Eso lo determina, bueno, eso es difícil de determinar, no existe una norma que diga hasta este número de Claro, licencias voy a poder médicas, dar pero 100 licencias médicas y si da 1.000 hay un problema ahí de 900, pero ¿qué pasa si hay médicos, claro, efectivamente? que por hora de atención
No cuadra mucho con el número de licencias otorgadas, que aparecen demasiadas licencias otorgadas, sacando un cálculo de promedio diario. ¿A cuánta gente atendió versus la cantidad de licencias que podría haber realizado en ese tiempo de atención? Y se empiezan a repetir los RUT, y también eso se relaciona con la cantidad de rechazos de licencias emitidas por ese profesional. O sea, se cruza esa información. Claro, claro. Y ahí se hace la correspondiente denuncia y se hace la investigación. ¿A quién se arriesga un médico que haga esta práctica o tenga este tipo de prácticas? Bueno, existen varios tipos de sanciones. FONASA puede terminar el convenio con el médico. También la autoridad sanitaria le puede dejar de emitir los talonarios para emitir licencias médicas. Y si la situación ya bordea el delito de fraude, puede ser objeto de una investigación criminal, de una investigación penal y ser formalizado por algún delito de ese tipo. Uh-huh. A propósito de ISAPRE, Francisco, ¿cuál es la situación de Más Vida? La ISAPRE, que bien sabemos, cambió de propietario. Hace meses atrás conversamos la delicada situación que estaba viviendo esta institución y que ahora, bien sabemos, hay una nueva Más Vida. ¿Cuál es la realidad de ambas? De la antigua, con respecto a deudas, a proveedores, a cotizantes, a médicos, que se les quedó con un saldo negativo en sus cuentas y, por cierto, con nueva Más Vida. Bueno, todos los cotizantes de la ISAPRE Más Vida ahora son cotizantes de la ISAPRE Nueva Más Vida. Y la ISAPRE Nueva Más Vida está funcionando normalmente, tiene sus convenios con distintos prestadores, con clínicas, hospitales y profesionales. El problema que existe en la actualidad son aquellas deudas que la anterior, que la ISAPRE Más Vida, que todavía está vigente, tiene con prestadores de salud y con afiliados, y después con proveedores. Esas deudas... Prestadores de salud se refieren a las clínicas y a los profesionales, a los médicos. Porque varios médicos dicen, yo me queda todavía, yo no atiendo más por Más Vida, no porque no efectivamente no me pagaron, etc. Que les deben plata. Hay médicos que les deben un par de millones de pesos, a otros que les deben más de 30 millones de pesos, y a clínicas que ya las deudas son de mayor volumen. Esas platas, básicamente, la gente, ya para, es bueno que lo sepa, se van a pagar con la garantía que tiene depositada la ISAPRE Más Vía en la Superintendencia de Salud, que es una cantidad de dinero, mucho dinero, que está en custodia en la Superintendencia y que está destinada precisamente a garantizar el pago de esas obligaciones pendientes. Pero esa garantía se va a liberar una vez que se cancele el registro de la ISAPRE, Más Vía, lo que va a ocurrir pronto. Yo no puedo dar una fecha todavía porque eso no es posible hacerlo en este momento, pero va a ocurrir pronto, yo digo, aquí antes de fin de año. Y una vez que se cancele el registro, las deudas que estén pendientes con afiliados, con prestadores de salud y con proveedores se van a pagar con esa garantía. Y existe un orden de preferencia, para que lo sepa la gente. Y la primera preferencia la tienen los afiliados a quienes se les deba plata. En primer lugar, aquellos afiliados a quienes se les deba dinero por concepto de licencia médica, por subsidio por incapacidad laboral. Esa plata, por tratarse de la remuneración, es decir, el sueldo del trabajador, tiene preferencia para su pago. En segundo lugar, los dineros que se deban por concepto de reembolsos de programas médicos, ya sea por hospitalizaciones, partos o intervenciones programadas, esas vienen en segundo lugar. Y luego aquellas sumas de dinero que se adeuden a los afiliados por concepto de excesos de cotización y otros conceptos. Y luego vienen en segundo lugar los prestadores de salud, es decir, las clínicas, hospitales y los profesionales médicos. Ellos también tienen preferencia en segundo lugar para pagarse con cargo a esa garantía. Y luego vienen los proveedores, probablemente tal, que tengan deudas contra o créditos contra la ISAPRE por concepto de provisión de insumos, etcétera. Prestación de servicios, etcétera. Exactamente. ¿Y eso cuándo debería regularizarse? Porque sin duda es un tema que ha estado pendiente desde hace meses y que muchos dicen, bueno, ¿y cuándo se cancela aquello? Nosotros estimamos que en el mes de noviembre debería cerrarse el registro del ISAPRE y proceder a la liquidación de la garantía. Y una vez que cuando eso ocurra, se va a publicar la información en la página web de la Superintendencia. Nosotros vamos a hacer, puedo volver a este programa a dar mayor detalle del proceso, pero se va a publicar en la página web de la Superintendencia el listado con las personas beneficiarias de los acreedores para que hagan efectivo su pago, y los pagos se harán mediante transferencia electrónica, mediante vale vista, mediante pago cash con el Banco Estado. Hay diversas fórmulas. Y nosotros entonces vamos a tener mucho trabajo contactándonos con la gente para que concurran a hacer efectivo. O sea, puede tener tranquilidad la gente que era cotizante de la antigua Más Vida, de que lo que se les adeude por licencias médicas u otros se les va a pagar. Se les va a pagar. Ya. Y de hecho ya se han estado pagando, se han ido liberando de a poco fondos
y que se han ido pagando sucesivamente deudas y por lo tanto han ido bajando la cantidad de acreedores con más vía, gente sobre todo que a quienes se les dé dinero por concepto de licencias médicas y de reembolso. Así que esperamos que cuando se produzca el cierre del registro y se libere la garantía, esos créditos hayan disminuido bastante, de modo que la plata alcance para todos. De todas maneras, yo llamo la tranquilidad a los afiliados y a los profesionales médicos de que sus plata van a estar disponibles y se les va a pagar. ¿Y qué pasa con la nueva Más Vida respecto también a situaciones que algunos dicen, claro, está la nueva, pero no necesariamente todos los médicos están atendiendo por esa institución, porque es otra empresa, Vida, ¿no? Es otra empresa, es una nueva ISAPRE, es cierto. Hay algunos médicos que han estado reticentes a hacer convenios porque con la experiencia de la anterior ISAPRE, porque va, nueva Más Vida sí, es la misma ISAPRE, ocupan las mismas dependencias de la antigua Más Vida, son básicamente los mismos trabajadores, solamente que cambiaron el logo, pero es una nueva ISAPRE. Tiene otra garantía y tiene otros fondos y por lo tanto, bueno, esperamos que ya se regularice y de hecho ya tienen redes de prestadores convenidas para todo. ¿Hubo una fuga importante entre el paso A y paso B de ISAPRE? ¿De afiliados? Sí, bastante. Los que pudieron desafiliarse lo hicieron. Bajó bastante la cantidad en ese sentido, así que Nueva Más Vida está empeñada. Nosotros entendemos en recuperar, ¿no es cierto?, su credibilidad, más que recuperarla, porque es una nueva ISAPRE, no tiene que recuperarla, sino que posicionarse como una ISAPRE seria y solvente en el mercado, en la industria de los seguros privados de salud, de manera a poder capturar, en el buen sentido de la palabra, gente para que cotice ahí y funcione normalmente y en términos transparentes y competitivos con las otras ISAPRES del sistema. Así que esperamos que se te vaya regularizando la situación con los convenios, sobre todo con los profesionales, porque con las clínicas básicamente... ¿Hay algún plazo para tanto la antigua Más Vida que regularice sus cuentas, sus pagos con la nueva Más Vida respecto a que efectivamente la gente lo vea como una solución, porque es una nueva empresa, pero sí, no necesariamente al tener la misma marca, aunque sea nueva Más Vida, la gente tiene como el antecedente? Sí, no, para la ISAPRE nueva Más Vida no existe un plazo. Lo que existen plazos son para la ISAPRE Más Vía, una vez que se libere la garantía, yeah. Ahí sí que existen plazos para ir pagando las deudas que estén pendientes. Uh-huh. Pero, digamos, Nueva Más Vía ya depende de la gestión que hagan sus directivos y todos los dependientes de la misma y que se, como esperamos que se vaya comportando de la mejor manera para que den el mejor servicio a sus usuarios. Uh-huh. Bien, pues Francisco, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros para aclararnos varios puntos. Les volvemos a recordar entonces que de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Salud, las mayores tasas de uso de licencias médicas aquí en la región de Los Lagos son los trastornos mentales, un 19%, las patologías osteomusculares, un 17,3% y las enfermedades respiratorias, un 13%. En ese orden, entonces, es el número de licencias médicas que se han solicitado, esto con estadísticas del año 2016, y que se tramitaron, le decíamos, 178.000 y fracción durante el 2019, y de ellas 131.000 fueron presentadas a FONASA, es decir, el grueso, y 29,1% también a las ISAPRES. Así es que hay una tasa importante ahí que, claro, primero es FONASA, luego es ISAPRE en términos de la participación, pero el rechazo de licencias médicas, la mayoría es de ISAPRES, y es el doble prácticamente con respecto a FONASA, pero en primera instancia ellos después prácticamente se regula de acuerdo al COMPIN. Francisco, hasta una próxima oportunidad para analizar justamente estos temas que siempre son preocupantes, sobre todo porque la salud en Chile es un tema en todos lados, pero aquí en Chile además tenemos estos dos sistemas que deben convivir y bajo un mismo paraguas, que es la superintendencia que usted representa aquí en la región de Los Lagos. Muchas gracias por la invitación. Francisco Garrido, entonces, el agente zonal de la Superintendencia de Salud aquí en nuestra zona. Y junto a él estamos despidiendo la presente edición de este Pulso de la Noticia, el Pulso de la Región, en una nueva semana, conociendo los grandes temas del sur del país y los nacionales, pero con la mirada, por cierto, de la región, de las provincias, de las comunas. Hasta pronto. Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron El Pulso de la Noticia.
En SAESA queremos estar siempre conectados contigo. Para ello, contamos con distintos canales de contacto. Llama a nuestro call center al 600-401-2020. Lo que necesitas saber lo puedes encontrar en nuestra web saesa.cl. También puedes enviar un mensaje de texto. En caso de querer informar un corte de energía, envía luz, gato, número de cliente al 4020. SAESA, siempre más cerca de ti. En solo una década, la ciudad de Puerto Montt pasó de tener 175.000 habitantes a casi 250.000 y se proyecta que para el año 2030 sume 115.000 nuevos habitantes. Para planificar este crecimiento, la Municipalidad de Puerto Montt propone las siguientes alternativas de estructuración territorial. La alternativa de extensión considera el Puerto Montt como una ciudad que sigue expandiendo sus límites hacia áreas no urbanizadas. La alternativa de consolidación privilegia el crecimiento en zonas estratégicas denominadas subcentros. La alternativa de densificación propone ocupar las zonas centrales con edificación de mayor intensidad de uso y altura. ¿Cuál de todas estas opciones te gustan más para el Puerto Montt de 2030? Para participar, debes dirigirte a la municipalidad y estar atento a las fechas de cada evento de participación ciudadana. Más información en www.puertomont.cl. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Con el nuevo VOD de BTR, tú tienes el poder de ver los mejores estrenos infantiles. Corazón de Dragón, Tom y Jerry y La Fábrica de Chocolate, Max 2, Héroe de la Casa Blanca y mucho más. Presionando el botón VOD de tu control. Si eres BTR, ya tienes el nuevo VOD. BTR, vívelo hoy.